Son las 6:10 de la mañana. De inmediato ya entramos, hoy adelantamos la clave política por la agenda que están cumpliendo los candidatos y la idea es tenerlos aquí en nuestra mesa de trabajo para conocer su plan o su propuesta como candidatos a la gobernación, alcaldías, asamblea y a los consejos. Ya está en nuestra mesa de trabajo el candidato a la gobernación del departamento de Arauca, Manuel Pérez Rueda, por el Partido Centro Democrático. Vamos a hablar con él varios temas, algunas reacciones que hay en el departamento. También vamos a hablar en temas como lo que dijo la senadora en el fin de semana en Arauca. Manuel Pérez, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a esta sesión La Clave Política a través de Noticias La Lupa Araucana. Buenos días para usted, muy buenos días de verdad para todo el departamento. Es un gusto estar acá de verdad y muchas gracias por la invitación. Bueno, Manuel, entrando en materia, la primera pregunta que tengo que hacerle, Manuel, su apreciación sobre lo que dijo la senadora Zuleta en Arauca, que ella desde que se presentó una masacre en la tierra de ella y donde se robaron más de 1.000 reses, tomó la decisión de no comer carne porque eso es apoyar a los paramilitares. Carlos, terrible, ¿no? Terrible desde dos puntos de vista. Uno es atentar y agredir de manera irresponsable a un gremio tan importante como es el gremio ganadero en nuestro departamento. Si bien es cierto, uno en este recorrido que está haciendo político, la gente se queja del desempleo, Carlos. Y si hay un renglón económico que no solamente en la actualidad está sosteniendo tal vez a un sinnúmero de familias, en todo el departamento de Arauca es el sector ganadero. Los ganaderos son los que le han venido poniendo el pecho a las adversidades económicas que el departamento ha afrontado durante décadas. Son los que se han quedado ahí luchando, peleando, guerreando la vida. Han logrado sacar este departamento a través de la generación y creación de empresas. Prácticamente es el único renglón económico que tenemos nosotros propio en nuestro territorio. Y es lamentable cómo una persona como esta senadora Zuleta viene a ofender precisamente a ese estandarte económico del departamento. Eso por un lado, Carlos, pero por otro lado, venir a señalarlo de la pertenencia o de esa alianza macabra con paramilitares, pues yo creo que no solamente es una calumnia para el gremio ganadero, sino que además lo deja expuesto en un territorio como el nuestro, donde para nadie es un secreto, pues existen grupos subversivos de izquierda o guerrillas comúnmente conocidas. Entonces es una total irresponsabilidad. Además que no solamente agredió al gremio ganadero, los agredió a ustedes como periodistas, porque a todos los periodistas del departamento de Arauca o los que estaban en esa rueda de prensa, les dijo que no eran parciales, que eran unos periodistas, prácticamente les dijo que eran unos medios comprados. Entonces, desafortunadamente, Carlos, es absurdo que al día de hoy vengan personas foráneas a ofender a los araucanos y nadie diga nada. Para mí es totalmente lamentable las declaraciones hechas de manera irresponsable por esta senadora del Pacto Histórico. Sí, Manuel, y la otra es que ella quería es. Lo que pasa es que muchos de pronto los periodistas no conocían el proyecto que quería presentar el gobierno del presidente Gustavo Petro era de prácticamente coartar la libertad de expresión, porque ese proyecto se hundió debido a que se tenía que pasar la noticia al gobierno nacional para que ellos la aprobaran si lo publicaban o no lo publicaban, eso era lo que buscaban ellos. Entonces, como se le hundió, pues ella está, como dice, un poco dolida porque los medios seguimos siendo independientes, los medios podemos criticar al gobierno como se viene haciendo, y ella prácticamente lo que quería hacer era como estilo Venezuela, pero lo querían hacer mediante lo legal. No, Carlos, y es que la democracia, para que haya una democracia sana, para que haya una democracia activa, el papel de los medios de comunicación tiene que ser vital. O sea, sin los medios de comunicación, créalo que ningún gobierno o ninguna autoridad va a actuar con total transparencia. O sea, son ustedes los que tienen la responsabilidad, no de cuestionar ni de criticar, sino de visibilizar lo que realmente pasa en la sociedad. Entonces, irse uno en contra de los medios de comunicación
es de cierta manera querer acallar la voz no solamente de los periodistas, sino el conocimiento y la voz del pueblo. Yo creo que desafortunada la intervención de la senadora, no sé si ya se habrá disculpado no solamente con los periodistas, sino además con ese gremio tan importante. De verdad, Carlos, el sector ganadero en el departamento está sosteniendo hoy, tal vez me atrevo a decirle que en un 50-60%, la economía del departamento, una economía que está totalmente destruida, una economía que no ha dejado progresar el conflicto armado en nuestro territorio. Y la verdad, es triste, es muy, muy triste que por un afán politiquero o una posición personal, esta señora haya hecho esas declaraciones que no solamente ofenden a un gremio, sino que ofenden a todos los araucanos. Manuel, otra de las preguntas es que, antes de entrar en materia de su propuesta, lo que está pasando en la gobernación de Arauca. Ahora todo el mundo hace una protesta y van y se toman la gobernación, no dejan salir a los trabajadores, no dejan ingresar. Y la verdad que ayer hablamos con varias autoridades y decían, bueno, listo, hagan su protesta, pero dejen salir a las personas que están adentro de la gobernación. Carlos, mire, uno tiene que tener claro una cosa: el hecho de defender un derecho no le da derecho, valga la redundancia, a atropellar los derechos de los demás. Yo creo que esas cosas tienen que cambiar. Y yo sí le digo una cosa, Carlos, en un gobierno de Manuel Pérez en la gobernación eso no vuelve a suceder, porque aquí hay que ponerle autoridad a las cosas. La protesta social en un Estado social de derecho es bienvenida, pero no de esa manera. La protesta social es respetada, pero no afectando unos derechos colectivos. Yo le pongo el ejemplo, Carlos, que se viene presentando siempre en este departamento. ¿Cómo es posible que cada vez que unas llamadas organizaciones sociales quieran reclamar un derecho ante un gobierno departamental o ante un gobierno nacional, tranquen las vías del departamento y nos jodan a todos los araucanos, como vino pasando hace uno o dos años? Eso no se puede volver a permitir, Carlos. Aquí tiene que imperar la ley, aquí tiene que imperar la autoridad. Yo sí les digo una cosa: bienvenida a la protesta social por parte de los indígenas, bienvenida a la protesta social por las denominadas organizaciones sociales o cívicas o cualquier tipo de organización, pero no agrediendo los derechos colectivos de los araucanos. Eso tiene que parar y eso no se puede volver a presentar en el departamento, porque en este caso, cuando se cierra la gobernación, no solamente se atenta contra unos funcionarios que prácticamente quedaron de manera secuestrada, sino que es que se está interrumpiendo la administración de un departamento afectando casi a 300.000 araucanos. Cuando cierran una vía con la excusa de promover la necesidad de argumentar unas necesidades, están atentando contra la seguridad, no solamente en locomoción de los 300.000 araucanos que recibimos en nuestro departamento, sino contra la seguridad alimentaria, contra la seguridad en salud, y eso no tiene que volver a pasar en Arauca. Para que nosotros seamos un territorio próspero, definitivamente tiene que recuperarse la institucionalidad a partir de la legalidad, Carlos, y ahí es donde tiene que entrar a trabajar la fuerza pública, y ahí es donde tiene que entrar a trabajar la policía de la mano de una autoridad departamental civil, pero con una autoridad departamental civil que tenga los pantalones de decirle: sí, señores, nosotros a ustedes les respetamos la protesta social, pero ustedes no pueden ir en contravía de unos derechos colectivos. Son las 6:20, estamos en diálogo con Manuel Pérez Rueda, candidato a la gobernación de Arauca. Bueno, Manuel, entrando ya en materia de su propuesta, siempre los candidatos que hemos tenido acá, la primera pregunta que le hacemos es el tema de seguridad, porque mucha gente se está quejando que no hay seguridad, que falta más seguridad, que se siguen presentando secuestros, se siguen presentando homicidios. Ayer se presentó nuevamente un homicidio en el departamento de Arauca. Manuel Pérez Rueda, como candidato a la gobernación de Arauca, ¿qué tiene en materia de seguridad para el departamento? Carlos, mire, yo creo que la seguridad en el departamento, y no solamente en el departamento, en el país, pero hablemos de nuestro territorio araucano. Nosotros, para nadie es un secreto, hemos vivido en un constante conflicto desde la época en que reventó o salió petróleo en Caño Limón. Y aquí se han venido presentando una serie de gobernantes que de una u otra manera, Carlos, han tenido vínculos con los grupos armados ilegales. Yo creo que de ahí tiene que haber seguridad, con la garantía de que la gente entienda y de que los araucanos entiendan que quien deba ser su autoridad local, su autoridad departamental, en este caso un gobernador, llegue con total independencia para poder gobernar.
Desde ahí empieza a brindarse seguridad a un departamento como Arauca. Yo le digo algo, Carlos, cuando llegue un candidato, en este caso cuestionado por tener vínculos con la guerrilla, pues difícilmente la fuerza pública, que conoce y que sabe quién es cada uno de los habitantes de este departamento, va a trabajar de manera articulada con esa, con ese gobierno o esa administración civil. ¿Qué queremos nosotros, Carlos? Recuperar las seguridades de la institucionalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando de la mano de la fuerza pública, Carlos. Fortaleciendo el tema de la inteligencia, fortaleciendo el GAULA, ¿para qué? Para que situaciones como la que usted está diciendo cesen en el departamento. ¿Cómo es posible que al día de hoy, tal vez en un subregistro, hay más de 20 personas desaparecidas en Arauquita, ¿sí? Entre Arauquita y Saravena? Y lo digo subregistro porque hay algunas denuncias, pero no toda la gente se atreve a denunciar. Tal vez esos dos homicidios que se han presentado en los últimos días son personas muy seguramente que las han tenido secuestradas y vienen y las matan. Eso tiene que parar, Carlos. Pero cuando hay una autoridad civil que tiene compromisos con los grupos armados ilegales que operan en el departamento de Arauca, pues muy seguramente les va a tocar quedarse en calladitos porque van a llegar o posiblemente llegaron con la conveniencia, con el amparo, con la ayuda de esos grupos armados ilegales. Yo le quiero decir algo, si el departamento de Arauca no se supera o no se mitiga el tema de la seguridad, desafortunadamente nosotros no podemos hablar de otros ejes o renglones económicos del departamento. Aquí nadie va a venir a invertir un solo peso mientras no se garanticen sus inversiones, Carlos. El departamento de Arauca hoy está secuestrado por unas guerrillas que no quieren tomarle, digámoslo de cierta manera, la oportunidad que este gobierno, aun cuando no es el gobierno que yo quisiera que hubiera en Colombia, pues es el que está, pero ahí les están botando el ramo de oliva. El 16 o 17 de septiembre se va a instalar en Arauca tal vez la segunda mesa de negociación con FARC. Yo ruego a Dios que de verdad esos procesos avancen. Yo ruego a Dios que por fin el ELN en el departamento de Arauca sea serio y deje mamarle gallo a los araucanos, ¿sí? Porque ahorita no pueden venir a decir que este gobierno nacional con que le está es un gobierno afín a la derecha o afín a los paramilitares. Entonces, en la medida en que nosotros como ciudadanos y como autoridad recuperemos la seguridad en el departamento, se va a generar confianza inversionista y en esa misma medida se va a generar empresa, que es lo que necesitamos todos. Y en la medida en que el empresario genere negocio, genere empresa, nosotros vamos a atacar uno de los grandes dificultades que tiene hoy en día, hoy por hoy Arauca, que es el tema del desempleo. Pero la seguridad es transversal absolutamente a todo. Y yo sí le quiero decir hoy en día a usted y a todos los araucanos que en Manuel Pérez van a encontrar una persona que va a llegar con independencia de los grupos armados ilegales y que quiere de verdad recuperar un poquito el orden del departamento. No solamente el departamento, sino también rescatar Arauca, Carlos. Arauca capital hoy en día está sumida por la influencia del microtráfico y eso hay que acabarlo. Pero eso se acaba con determinación política y con autoridad. Eso le iba a preguntar, también afuera de los grupos al margen de la ley está el microtráfico, que ha crecido mucho en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital. ¿El sector se llegaría, aunque eso es jurisdicción de la alcaldía, el tema de la cancha de los Guires? No todos los que están allá son malos, no todos los que están allá son personas que viven trabajando con microtráfico, sino algunas personas que llegan y se hacen detrás de donde están las viviendas de la cancha de los Guires. ¿Qué se va a hacer con el alcalde Manuel? Carlos, mire, usted lo acaba de decir, no es competencia un gobernador, pero en virtud de esa función subsidiaria y complementaria que tienen los entes territoriales, el gobernador viene a ser el director de todas las políticas públicas que se den en un departamento, entre ellos lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces vamos a trabajar con ese alcalde que llegue de manera coordinada con la fuerza pública, con la Policía Nacional. Y es fácil, Carlos, aquí no se ha tomado la determinación, es sencilla, esta es una decisión política. Si nosotros por 418 le estamos entregando a una fiscalía, le estamos entregando a una fuerza pública, a una policía, unos recursos, yo creo que lo normal es que ese gobernador que llegue, en este caso Manuel Pérez, le va a exigir a esa fiscalía que hay que empezar a judicializar. Pero desde mi condición de abogado, yo creo que lo que no se ha hecho es bien la judicialización, porque simplemente se ha judicializado a personas por
la venta de estupefacientes. Aquí tenemos nosotros que tratar de integrar una serie de delitos para poderlo juzgar por concierto para delinquir. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted lo judicializan únicamente por la venta de estupefacientes, da de 6 a 8 años, bueno, que es 6 o 8 meses, y están saliendo porque las dosis son mínimas. Pero cuando nosotros logremos que se dé esa articulación entre varios delitos, ya las penas arrancarían de 8 a 12 porque estaríamos hablando de un posible concierto para delinquir. Así se acabó el cartucho en Bogotá y así le vamos a apuntar nosotros a hacerlo. A mí me dicen, bueno, pero usted, aparte de tener problemas con la guerrilla, se va a ganar ahora problemas con la delincuencia común, y yo no es que me la quiera venir aquí a tirar de guapo, pero si uno asume una responsabilidad de tomar las riendas de un departamento como el nuestro, es porque va a tener que tomar decisiones que muy seguramente no van a ser tan favorables, pues digámoslo, a la tranquilidad de uno como mandatario. Y yo lo quiero hacer, Carlos, yo quiero ser esa voz en el departamento de Arauca de todo lo que la gente por temor hoy en día viene callando. Yo quiero recuperar no solamente los güires. En Tame también hay una situación de microtráfico, en Saravena también hay una situación de microtráfico. ¿Qué es? Lo primero que hagamos con la policía, pues muy seguramente vamos a decirle, bueno, vamos a establecer dónde están esos puntos y vamos a atacarlos. ¿De qué manera? Como le estamos diciendo, vamos a tratar de judicializar junto con la fiscalía a esas personas que hoy vienen destruyendo no solamente niños, sino se están tragando la juventud del departamento de Arauca. Y además de eso, Carlos, el tema del microtráfico es la incidencia directa con la ocasión de los delitos comunes, por eso se da el robo de motos, por eso se va el raponeo, por eso es que una señora que va caminando o va andando en una moto sencillamente la tumban y la bajan. ¿Por qué? Por la necesidad que tiene ese consumidor, que a la larga es un enfermo y se debe atender a través de la salud pública, pero a quienes están contaminando la sociedad hay que atacarlos con la determinación y con la fuerza que la Constitución y la ley le otorga a los mandatarios. Manuel, usted lo decía muy claro sobre la judicialización, pero algo que preocupa en el departamento de Arauca es que no hay a dónde llevarlo ya. La cárcel está en un 300% de hacinamiento, las estaciones de policía son sitios transitorios, y a mí me decían un ejemplo, un patrullero de la policía, que aquí en la estación, que es el más grande de las estaciones de policía de los municipios, es como para 70 reclusos estar transitorio y hay casi 300 personas. ¿Qué se va a hacer cuando Manuel Pérez sea gobernador del departamento de Arauca para buscar la manera de habilitar a algún centro en Arauca para poder llevar a estas personas? Vea, Carlos, yo fui personero en el año 2004 al 2007 en el municipio de Tame, y el tema del hacinamiento no es de hoy, el tema de hacinamiento ha sido de siempre. Tenemos un inconveniente y es el traslado de esas estaciones de policía, inclusive la de la misma capital araucana, ¿sí?, que no ha permitido que se agilicen de pronto esos procesos para que personas de manera transitoria pues salgan más rápido. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Que este centro penitenciario que hay hoy en día es para condenados, y mientras no se ha condenado la persona, pues obviamente no es que no los vayan a recibir, porque de hecho los tienen que recibir, pero un buen negocio, y lo digo como negocio, podría ser la construcción de una cárcel acá en el departamento de Arauca. O sea, usted no alcanza a imaginar, o no se alcanzan a imaginar la gente, lo rentable que es tener una cárcel. Aquí nosotros podríamos traer a través del INPEC, y sé que se ha venido gestionando en algún momento, la construcción de un centro no penitenciario como el que hay hoy en día acá, que no recuerdo cuál es la denominación, sino una verdadera cárcel donde se traigan no solamente las personas condenadas o sindicadas del departamento, sino que se traiga, como pasa en Yopal, de Antioquia, de otras partes. ¿Por qué? Porque es que cada vez que una persona va a visitar a un detenido, pues eso moviliza la economía, eso dinamiza la economía, y realmente no afecta el tema de seguridad en el territorio, porque precisamente para eso ellos tienen unas condiciones y tienen unas seguridades que va a impedir que esa instalación de esa cárcel pues vaya a traumatizar o vaya a incrementar la inseguridad, porque esa de verdad es la preocupación de mucha gente. No, yo lo veo como una oportunidad de negocio, de generación de empleo, y que hay que hacer, Carlos, porque realmente el hacinamiento hoy por hoy en las estaciones de policía del departamento de Arauca yo creo que registra el 400%.
Son las 6:30 a.m. Estamos con la entrevista con Manuel Pérez Rueda, candidato a la gobernación de Arauca. Manuel, pasando a otro tema que es preocupante en el departamento, es el tema de la salud. Al llegar usted a la gobernación se va a encontrar con un chicharrón, la Unidad Administrativa Especial de Salud, que prácticamente tiene ya un fallo judicial que tiene que indemnizar una cantidad de personas, superan los 10.000 millones de pesos. Según el diputado Hernando Pozo Parales, viene otro fallo que ya está a punto, que supera también los 10.000 millones de pesos, el Hospital San Vicente, la S. Moreno y Clavijo. Bueno, la S. Moreno y Clavijo creo que ha venido funcionando en sus 5 hospitales que están a cargo, pero Manuel Pérez, ¿qué tiene en materia de salud para los habitantes del departamento de Arauca? Vea, Carlos, sé que hay un estudio de consultoría que se está haciendo en este momento, o que ya está licitado, precisamente para que unos expertos le digan al departamento de Arauca qué hacer con materia de salud en el departamento. Aquí hay una unidad de salud que, es que desde que se creó empezó a funcionar mal. ¿Por qué? Porque la unidad de salud tiene de manera principal 3 funciones, que es inspección, vigilancia y control. El control no se ha venido haciendo, la vigilancia no se ha venido haciendo. Y lo que tiene que ver con el funcionamiento de esa unidad de salud, pues hay que decirlo, que se convirtió en un fortín político donde los gobernantes de turno han mandado a muchas de las personas que muy seguramente les ayudaron en campaña, ¿sí?, pues a ejercer allí un cargo, cargo que ejercen muchísimas personas, muchas veces sin salario, Carlos, porque resulta y sucede que esos salarios dependen de los proyectos que se puedan realizar a través de la unidad. Ojo con lo que le voy a decir, de planta no alcanzan a ver más de 30 o 40 personas en la unidad de salud, pero si hoy nos vemos hay una nómina paralela a través de OPS de casi 200 personas, 200 personas que al día de hoy estarían, o no sé si hasta el mes de septiembre, estarían por fuera porque la unidad de salud en este momento no tiene cómo pagarle sus salarios. Los otros 30 o 40 pues tienen garantizado a través del Sistema General de Participaciones sus salarios, pero el estudio que nos arroje a nosotros nos va a indicar qué es lo que debemos hacer. La unidad de salud en este caso está adscrita a planeación. No sé si una de las alternativas es que esa unidad de salud vuelva a en cabeza de la gobernación y eso podría amilanar de pronto. ¿Una secretaría? De pronto, sí, claro, eso es posible, que eso lo arroje el estudio de consultoría que hoy en día está en marcha. Pero ¿qué pasaría, Carlos? Pues obviamente no es que se vayan a dejar de hacer los proyectos, ¿sí?, pero se le va a dar un poco de orden. Si hoy en día los fallos judiciales que alcanzan en materia de sentencias ejecutoriadas, creería yo que están por alrededor de los 10.000 millones de pesos, ejecutoriadas, embargadas cuentas, bueno, lo que es posible que se embarguen. Pero en materia de pretensiones, Carlos, según lo que yo he logrado averiguar y he logrado investigar, las pretensiones están alrededor de los 22.000 millones de pesos. Entonces yo creo que hay que tomar unas medidas, esperando qué nos dice ese estudio de consultoría, y habrán medidas de carácter político que hay que hacerlo, pero definitivamente pues hay que tomar decisiones. En el caso de la S, de la Moreno, pues hombre, yo creo que medianamente ha venido funcionando, ¿sí? Ella es la que atiende los 5 hospitales diferentes al Sarare y diferentes al Hospital San Vicente y el Materno en la ciudad capital de Arauca, porque son hechas independientes, una municipal y 2 municipales, y en el caso del Hospital San Vicente, pues ya sabemos que es una S de carácter departamental. Pero una de las maneras que creo yo que hay que fortalecer el tema de la salud, fortaleciendo el Hospital San Vicente, fortaleciendo los hospitales adscritos a la S. Moreno y Clavijo, es contratando con esa red de salud pública. Los alcaldes tienen la obligación, Carlos, de contratar una parte de los proyectos, programas o cualquier actividad que realicen con los hospitales públicos del departamento. ¿Qué pasa con eso? Pues en ese momento se estaría cumpliendo con lo que hoy cumple un privado, llámese IPS, llámese EPS, como se quiera llamar, pero lo estaríamos haciendo a través de la red de salud pública del departamento. Se está cumpliendo con la obligación legal y constitucional, pero a la vez se están fortaleciendo los hospitales. Y hay que entrar definitivamente en el caso puntualmente del Hospital del Sarare, pues hermano, a revisar lo que tiene que ver con los temas de los sindicatos. Yo no puedo asegurarle lo que le voy a decir, pero sí sé que hay un problema
con los sindicatos, que son los que disponen e imponen, Carlos, ¿sí? Muchas cosas que están pasando hoy en día con el tema de la salud. Yo creo que hay que entrar a hablar con esos sindicatos y ver qué hay detrás de esos sindicatos, porque desafortunadamente, Carlos, no todo el que está afiliado al tema de un sindicato en salud en el departamento de Arauca está de manera libre y voluntaria. Eso es lo que a mí me manifiesta. Entonces yo creo que eso hay que acabarlo también, y eso hay que entrar a estudiarlo y hay que tomar determinaciones, porque es que no solamente el departamento está secuestrado en temas de seguridad, el departamento también ha sido tomado por ciertas personas y por ciertas asociaciones que definitivamente no es que no estén haciendo las cosas bien, Carlos, pero sí son unas ruedas sueltas a las cuales hay que ponerles un poquito de freno. Manuel, para salir del tema de salud, el avión ambulancia. Yo lo vendo, Carlos, eso hay que venderlo, eso no hay que pensarlo. Una decisión es tan sencillo, la unidad de salud nunca va a tener la licencia de transporte aéreo medicalizado, porque es que dentro de sus funciones no tiene esa función principal. Entonces lo que no sirve, pues hay que venderlo. Es un bien del departamento que vale una cantidad de plata, pero que no le está generando siquiera el 7-8% de la rentabilidad que hoy en día ese activo está dando, digámoslo. Entonces yo creo que hay que hacerlo, Carlos, porque desafortunadamente pues lo que no sirve hay que corregirlo. Y la intención, yo no voy a decir de quién fue la intención de comprar el avión, pero la gente lo que no entiende es que el traslado de los enfermos, el traslado de una persona herida, no le corresponde a la unidad de salud, no le corresponde al departamento, le corresponde a las EPS. Y ahí es donde la unidad debería tener un control sobre esas EPS que no cumplen. ¿Qué es lo que hay que meterle a esto, Carlos? Autoridad, hermano. Ahí está la norma, ahí está la constitución. Simplemente vamos a apretar, no vamos a llegar a chocar con todo el mundo. Pero si hay una norma, simplemente hagámosla cumplir. Así de sencillo. El avión ambulancia se vende porque es un activo que hoy en día no le está produciendo lo que le debería producir al departamento de Arauca. Consecuentemente o extrañamente, sí le genera unos gastos. Entonces, hombre, fue un negocio con una buena intención, pero desafortunadamente el negocio no resultó rentable, y bueno, salgamos del avión ambulancia y esa plática más bien cojámosla para fortalecer también lo que tiene que ver con el tema de todas esas demandas que tiene la unidad, porque finalmente va a ser el departamento quien de manera subsidiaria va a tener que entrar a pagar esas deudas. Otro de los temas, Manuel Pérez, es Enelar, que la han convertido también en un fortín político. Nóminas paralelas, se puede decir que hasta corrupción, al parecer, debido a que hace poco se denunció en la asamblea que para comprar la energía tienen que reunir los 12 integrantes y solo reunieron 3. ¿Qué se va a hacer con la empresa de energía, Manuel, cuando usted sea gobernador? Yo lo primero que voy a hacer con la empresa de energía es nombrar una persona que tenga la experticia y que sea una persona idónea para el cargo. No necesariamente tiene que saber de energía, porque para eso va a tener una cantidad de técnicos, sino que tenga la posibilidad y que tenga la trayectoria pública para poder tomar decisiones, porque allí va a tener que tomar unas decisiones en esta empresa, Carlos, que muy seguramente no van a ser del agrado de todo el mundo, ¿sí? Hay un tema de facturación, yo no sé hasta dónde habría que entrar a revisarlo, porque es que eso lo puede hacer la misma empresa, ¿sí? Es una cuestión que la misma empresa lo podría venir haciendo. Habría que sentarnos con el sindicato. Yo quiero escuchar al sindicato de Enelar. Carlos, ellos construyeron la empresa, ellos formaron, ellos vieron nacer esa empresa, ellos sienten, el sindicato de Enelar siente la empresa como una hija, porque he tenido la oportunidad de reunirme con algunas personas del sindicato, y yo creo que algo que se ha hecho es que los gobernadores han llegado, han puesto unos gerentes, pero no han escuchado al sindicato. En mi caso personal, yo voy a escuchar el sindicato para que me haga unas recomendaciones y de verdad tomar decisiones a través de un gerente, a través de una junta directiva. Pero también viene pasando algo, Carlos, que hay que tenerlo muy en cuenta. Se habla de corrupción en Enelar y se habla de corrupción en la gobernación. Es posible que se den, son instituciones de carácter público y está formado por personas, y las personas de manera individual puede ser que tengamos aciertos, pero también cometamos errores. Pero si hay algo que viene sucediendo con la empresa de Enelar, que le ha venido costando casi el 40% de pérdidas al año, Carlos, le estoy hablando de casi 20 o 22 mil millones de pesos, es lo que tiene que ver con una, no una cartera castigada solamente, sino con
una cartera pérdidas que ellos llaman. Entonces yo sí, en lo que he venido preparándome, yo creo que una de las decisiones que hay que tomar es esa recuperación de esa cartera perdida. Estamos hablando de casi 22 mil millones de pesos al año. Eso es una cantidad de plata, Carlos, que el departamento ha venido perdiendo, y que esta empresa tan importante para todos los araucanos, yo creo que es necesario que a través de unas medidas administrativas se recupere esa plata y se pueda fortalecer. Qué bueno sería para Enelar, o a través de Enelar, apalancado con la gobernación, a través de LIDEAR, así como hoy en día le prestaron 9 mil millones de pesos para mantenimiento, pudiéramos nosotros realizar un sueño que es la PSH. Ah, que la vamos a hacer en Saravena, que la vamos a hacer en Fortul, posiblemente en Tame, ¿sí? Porque allá es donde arrojan los estudios, en esos tres municipios es donde posiblemente arrojen los estudios, donde se pueda realizar este proyecto para el departamento. Hermano, yo le quiero apuntar a eso. Yo quiero apuntarle a proyectos que sean transversales al desarrollo del departamento. Pero puntualmente, frente al tema de Enelar, lo primero que hago es escuchar al sindicato, porque son ellos los que realmente saben y sienten las necesidades de la empresa. Son las 6:42 de la mañana. Estamos en la clave política con Manuel Pérez Rueda, candidato a la gobernación de Arauca. Manuel, desde el gobierno de Ricardo Alvarado, prácticamente la Secretaría de Planeación perdió su norte. No es planeación, sino que se convirtió una secretaría que viene ejecutando la mayoría de los proyectos. ¿En su administración va a continuar esta secretaría lo mismo, o se va a dedicar a lo que dice su nombre, planeación? Carlos, hay un manual de funciones de la gobernación. Y si yo voy a hablar de legalidad, y si yo quiero hablar de transparencia y de institucionalidad, lo primero que nosotros debemos hacer realmente es llegar a darle orden a la administración a partir de lo que ya está. ¿Y qué es lo que ya está? Un manual de funciones que, como usted lo dice, la Secretaría de Planeación no está para contratar. La Secretaría de Planeación está para planificar los proyectos de impacto, ¿sí?, y servir de apoyo a las demás dependencias o a las demás unidades de contratación, llámese Secretaría de Salud, llámese Secretaría de Educación, como se quiera llamar. Pero lo que hay que recuperar es precisamente ese norte que tenía la Secretaría de Planeación, y es dedicarse a planificar, como su nombre lo indica, las necesidades del departamento, y sobre todo a priorizar, Carlos, porque los recursos no es que sean poquitos, pero tampoco son muchos, pero las necesidades día a día sí crecen en el departamento. Entonces, poner una persona ahí que tenga la idoneidad y la capacidad de proyectar el departamento a través de una unidad como lo es la Secretaría de Planeación, y poder nosotros ejecutar unos proyectos que de verdad sean de impacto para el departamento. Le voy a decir, por decir algo, ¿cuál, Carlos? Nosotros, si queremos ser competitivos y nosotros queremos ser productivos, aquí hay que recuperar las vías. Las vías son determinantes para el desarrollo y la productividad de cualquier territorio. Dos vías que le corresponden al departamento de Arauca, porque son de segundo nivel: vía la Antioqueña, Saravena, y lo que tiene que ver con Tame, en la parte de la Talanquera, creo que yo es ahí, o si no el río Tame, un poquito más abajo, hacia el sector del puente de San Salvador. ¿Y por qué? Pues porque por ahí entramos todos, y con el tema de la Antioqueña, Saravena, pues se iría a descongestionar una segunda arteria que también iría a comunicar con el interior del país, bien sea a través de la Vía de la Soberanía o pasando por Tame a través de la Ruta de los Libertadores. Entonces, aquí hay que invertirle en vías, Carlos, porque si nosotros no le invertimos en vías, créalo usted que el departamento nunca va a ser competitivo frente a otros departamentos del país. Entonces, ahí necesitamos un secretario de planeación a través de una Secretaría de Planeación que priorice esos importantes proyectos para el departamento. Muy seguramente algunos van a decir, no, que aquí toca es pintar unas escuelas y no sé qué más. Eso es importante, porque va a haber de pronto un bienestar para algunos niños, ¿sí?, o para los niños del departamento, son 600 escuelitas. Pero si nosotros vamos a tomar cuál es el mayor impacto positivo para el desarrollo de un territorio, nosotros tenemos que invertirle a vías, y ahí es donde nosotros le queremos apuntar. Yo, en una de mis reuniones, me decían, bueno, dígame una cosa, Manuel, y el tema de las capacitaciones, que es donde se roban la plata, ¿sí? Yo no es que voy a decir que vamos a acabar con el tema de las capacitaciones, allá hay que apuntarle, pero hay que disminuir el tema de tanta capacitación. Si a mí me dan la oportunidad, Carlos, de tener 1.000 o 2.000 millones de pesos y me dicen, invierte en capacitación para la prevención de los hurtos en los colegios, un ejemplo, yo digo, ¿se puede o no se puede legalmente darle 20 o 30 motos al ejército?
y automáticamente no lo pienso, fortalezco la fuerza pública, fortalezco la policía. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo fortalezca la fuerza pública, automáticamente me autoriza a mí frente a esa entidad, en este caso vamos a poner un ejemplo del ejército, decirle, bueno, ¿y qué está pasando en Arauca Capital con el tema de los abigeatos? Si yo les estoy dando, ustedes a mí me dan resultados operacionales. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos una persona que tenga la capacidad de tomar determinaciones y que no se dedique a contratar, porque el secretario de planeación finalmente no está para contratar, el secretario de planeación está para priorizar proyectos de impacto y transversales al desarrollo del departamento. Manuel, usted hablaba muy, muy claramente, se me adelantó algo el tema de la vía, que la tenía más adelante, porque yo recuerdo al extinto diputado Carlos Hernández, que él se la venía jugando, que esa vía de Arauca, Antioqueña, Arauquita, Saravena, tenía que ser nacional, debido a que es la salida hacia la parte oriente del país, hacia norte, Santander, los Santanderes. Y usted decía muy claramente, si no hay buenas vías, pues inversionistas no vienen. Claro. Se va a buscar la manera, porque la plata está en Bogotá para, sí, para las vías. Sí. ¿Cómo se van a conseguir recursos para todos estos proyectos que usted tiene en mente o que tiene su programa de gobierno para Arauca? Carlos, mire, lo primero que hay que decir es lo siguiente. Uno busca nacionalizar las vías que corresponden a la competencia del departamento. Y vuelvo y le digo, tenemos dos vías de competencia del departamento, que es la Antioqueña Saravena y llamemos la Talanquera, el puente de San Salvador de Tame. ¿Sí? Hagámosle el mantenimiento nosotros como departamento mientras categorizamos o elevamos a vía nacional esas dos arterias principales. ¿Sí? Y que ahí de en adelante ojalá y la nación se encargue, ¿sí?, a través de nacionalizarlas, porque eso es lo que buscaríamos nosotros, que se quite esa responsabilidad del departamento de poder hacerlo de manera directa. Entonces lo primero sería intentar nacionalizarlo. Y lo segundo que usted pregunta, Carlos, la joya de la corona de este gobierno es tratar de hacer la llamada paz total en el territorio nacional. Es uno de los departamentos donde más nos ha jodido el conflicto, que llevamos 40 años en este círculo vicioso y que no se quiere cerrar, es el departamento de Arauca, un departamento olvidado por casi todos los gobiernos. Entonces, ¿qué me iría yo para allá, para Bogotá, a los 2-3 días de haber ganado la gobernación? No esperar posesionarme, es ir a decirle, venga presidente Petro, aquí hay una persona que ha sido víctima del conflicto, aquí hay una persona que tiene 4 hechos victimizantes y que le puede hablar a usted con autoridad y con propiedad porque conoce el territorio, que si quiere que su paz total funcione, invirtámosle al departamento de Arauca. Pero invirtámosle como se debe invertir, invirtámosle en vías, invirtámosle en fortalecimiento de las cadenas productivas que hay en el departamento. Pero es que ustedes son el centro democrático y ustedes son guerreristas. No, yo considero que hay la suficiente fuerza pública en el departamento y nosotros debemos entrar es a romper en lo social, presidente. Eso le diría yo al presidente Petro. Vamos a fortalecer a los ganaderos, vamos nosotros a fortalecer a los arroceros. Y es casi imperdonable, Carlos, que en la ciudad capital o en el territorio de la ciudad capital de Arauca hay casi 200 o 250 arroceros y si vamos a buscar el 5% es araucano, de resto son de otras partes. ¿Y por qué no podemos entonces a través de un proyecto que valga 20 o 30 mil millones de pesos, que para el gobierno nacional no es absolutamente nada, fortalecer un gremio tan importante para la capital araucana como es el tema del arroz? Vea, yo no me las sé todas y he venido aprendiendo, pero absurdo que se esté produciendo tanto arroz en el departamento de Arauca. Se lleva para Casanare y de allá no lo devuelven como arroz Diana, como arroz supremo. Pero ¿sabe qué es lo más berraco, Carlos? Que el subsidio que da el gobierno nacional por tema de producción se quede en Casanare y no en el departamento de Arauca, porque allá es donde se hace el registro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Y yo tengo la confianza en Dios y en el pueblo araucano que voy a ser gobernador y voy a tener entonces la determinación de hablarle al presidente y decirle, bueno, presidente, si usted realmente quiere que la paz total tenga un buen ejemplo en su gobierno, métale platica al departamento de Arauca. Aquí está hablando usted con una persona que ideológicamente siempre habrá a tener una diferencia con usted, porque yo discrepo, Carlos, y se lo digo al pueblo araucano, discrepo en este gobierno nacional, pero eso no impide que vaya a haber un consenso cuando uno lleve y le lleve una propuesta y decirle, bueno, usted quiere de verdad lucirse, hágalo en el departamento de Arauca, inviértale a las cadenas productivas, inviértale a lo que tiene que ver con las cooperativas. Pero ojo con esto,
que sean los mismos productores los que manejen, ¿sí?, esas inversiones. Inadmisible, sí es cierto, Carlos, que hoy en día la planta procesadora de plátano le van a inyectar en Corocito 8 mil millones de pesos. Sí, ya, ¿sí?, está en el plan nacional. Ya está en el plan nacional. Y le van a invertir 9 o 10 mil millones de pesos a los lácteos en La Esmeralda. Pero no, muy bonito, sí, que no van a ser los productores los que las van a manejar, sino son las llamadas organizaciones sociales. No, Carlos, eso tiene que parar. ¿Por qué? No, señor, aquí tienen que ser los productores los que asuman esos procesos, porque son los, y me, no, yo pudiera hablar de una manera diferente, pero son los que le han puesto el pecho a la brisa, son los que se han jodido tratando de sacar una cadena productiva adelante, y muy bonito, que ahorita por una imposición, entonces no sean los productores, sino sean las llamadas organizaciones sociales de Saravena, ¿sí?, las que vienen hoy en día a decir que es que son los que van a administrar esas cooperativas, si es que eso es cierto, ¿no?, porque eso fue lo que me dijeron a mí en Tame, y lamentablemente la gente le cuenta a uno, Carlos, porque la gente le da miedo decir eso. Pero no, Manuel Pérez, gobernador, se les va a parar en raya. Oiga, señores, organizaciones sociales, vengan para acá, productores. Ustedes son los que deben administrar esas plantas procesadoras, esa industrialización, que es lo que queremos en el departamento. Ustedes quieren que estos señores de las organizaciones sociales, que yo realmente no sé a quién representan, ¿sí?, que se queden con la administración de esas plantas. Si estos señores productores dicen que sí, yo no digo nada. Pero si estos señores dicen que no, Manuel Pérez se va a dar la pela para que sean los mismos queseros de Fortul, para que sean los plataneros del municipio de Tame y para que sean los productores de lácteos de La Esmeralda los que en cabeza de ellos se genere la industrialización del departamento y no en asociaciones que nada tienen que ver con el tema productivo del departamento. Y es que así pasó hace varios años, Manuel, con la planta procesadora que hizo para la época el gobernador Julio Enrique Acosta Bernal en Saravena. Se entregaron allá a la alcaldía, la alcaldía la entregó y la planta se acabó. Yo me acabo de graduar de una especialización en formulación de proyectos, y si algo me quedó a mí claro es que lo público no funciona, Carlos. Listo, hagamos las cosas con la plata pública, pero entreguémoslo a través de figuras como las asociaciones público-privadas. Es que el que produce plata es la empresa privada, el que genera empresa es el privado. ¿Por qué, Carlos? Le voy a poner un ejemplo. Nosotros hacemos la planta procesadora de cacao en Arauquita como departamento, y resulta y sucede que la sigue administrando el departamento, diga usted, a través de la Secretaría de Agricultura. Pasan los 4 años de Manuel Pérez, llega el gobierno de fulanito de tal, ese dice, no, yo no le voy a invertir al cacao, yo le quiero invertir a la maracuyá. Entonces, ese proceso ahí queda y ahí se estanca. Debe haber continuidad en los procesos, y quien tiene esa posibilidad de darle continuidad a los procesos es el empresario, que lo que está viendo es una oportunidad de negocios. Entonces, en un gobierno de Manuel Pérez lo que tiene que haber son las asociaciones público-privadas, para que sean los privados, que son los que generan riqueza en el mundo, los que administren precisamente esas plantas que vamos a, muy seguramente, a terminar las que no están, pero también vamos a focalizar unas y empezar a construir otras en el departamento, porque son muchas las cadenas productivas que hoy en día están a la espera de que a través de liderar la gobernación les eche una manito. Manuel, yo sé que usted tiene agenda ahorita para finalizar, y más adelante en otro programa vamos a tener, va a hablar otros temas, que hay muchos temas que tienen ustedes, sí, como candidato. Manuel, ¿ya tienen ustedes algún tipo de diagnóstico de algunas obras inconclusas, cuáles se pueden continuar, cuáles no se pueden continuar? Y la otra pregunta es, ¿qué va a pasar con la Casa Fiscal en Bogotá? Porque allí todos los gobernantes nombran una persona para que se gane el sueldo allí, y no vea que esa casa fiscal se ponga a producir, como que uno queda aterrado, la casa de Boyacá, la casa fiscal de otros departamentos allí, y que allí tiene una cantidad de profesionales que viven gestionando recursos para su departamento. Carlos, dos cosas. Lo primero, con las obras inconclusas, pues yo creo que hay un comité, apenas entra el gobernador en ese empalme y se entera de las obras inconclusas que hay en el departamento. Hay una cantidad de obras que no se les puede seguir metiendo plata porque la misma norma lo impide. No sé si después de cierto tiempo algunas obras deben, pues lastimosamente, derrumbarse, en Carlos,
¿sí? Porque la misma norma dice que ya no serán, no tendrán la capacidad de continuarse, pero frente a las obras inconclusas que el departamento tenga y que se les pueda inyectar recursos, yo creo que no hay que dejar perder esa plata, porque sería un detrimento patrimonial, no solamente para los araucanos, sino sería una oportunidad para casi 300.000 personas de disfrutar de unas platas que hoy en día están enterradas, no solamente en la ciudad capital de Arauca, sino en todos los municipios del departamento. Entonces, frente a ese tema, lo primero que hay que llegar a hacer, Carlos, es saber cuáles son las obras inconclusas que hoy en día tiene el departamento, que son bastantes, ¿sí? Y a las que se les pueda recuperar, se van a recuperar. Algunas tienen proceso judicial. Algunas tienen unos procesos que ya van andando, entonces eso es lo que se quiere en un momento determinado, tener la certeza para saber cuáles son las que vamos a recuperar. Y frente al tema de la casa fiscal, Carlos, yo siempre he pensado algo. Hay una cantidad de profesionales que salen en la ciudad capital de Arauca y que viven o residen en la ciudad capital de nuestro país. Hombre, yo creo que es la primera oportunidad que se le puede dar a esos jóvenes profesionales araucanos, ¿sí? Aun cuando ni siquiera hayan terminado, póngale que nosotros podemos decir, muchachos que estén entre octavo y décimo semestre, pues pongámoslos a trabajar ahí, ¿sí? Que sería una oportunidad para, digámoslo, como lo que hace el gobierno nacional con la ley del primer empleo, que sea esa oportunidad que no, de aquellos profesionales que no tienen la experiencia, pero que sea el canal para que puedan empezar a hacer experiencia y que empiecen a trabajar por el departamento. Eso se puede hacer, Carlos. Ese piso 26 creo que es de la Casa Fiscal en Fonade. Hombre, hay que ponerlo a producir, hay que ponerlo a trabajar. Y usted lo dijo, la plata está en Bogotá. Y en la medida en que se gestionen recursos desde la ciudad capital, nosotros podemos traer mucha inversión para el departamento. Yo le voy a contar algo. Sé que hay aprobado para la ciudad capital de Arauca casi 33.000 millones de pesos para la construcción de la estación de policía de la ciudad capital de Arauca. No se pudo porque tienen que cofinanciarse casi 4 o 3.000 millones de pesos, dineros que se pudieron haber cofinanciado por la 418. Pero bueno, ya son decisiones políticas que no se hacen. Pero solamente quiero connotarle algo, Carlos. 33.000 millones de pesos en una sola obra, que para el gobierno nacional no es nada. Los recursos que se pueden bajar del gobierno nacional para los territorios, yo creo que son infinitos, porque hay muchísima plata en el gobierno nacional para todos los aspectos, cultura, deporte. Entonces, allá es donde tenemos que tener a esos primeros profesionales que van a trabajar desde la Casa Fiscal del departamento y que empiecen no solamente a generar una posibilidad de recursos para inversión, sino que también empiecen a sentir eso que se llama sentido de pertenencia por la tierra. Porque yo creo que para ellos va a ser muy grato trabajar, pero además poder tener la posibilidad de decir, oiga, venga, ese sacúdete, bueno, esa cancha, como se quiera llamar, yo ayudé a gestionar en el proceso. Yo fui profesional o de apoyo en la Casa Fiscal de Arauca, en la ciudad de Bogotá, y pude ayudar a traer. Hice parte de ese proceso de inversión que hoy en día se está ejecutando en el territorio. Son las 6:59 de la mañana. Para finalizar, Emanuel Pérez, pues ayer se conoció que un gran seguidor suyo, Luis Emilio Tobar Bello, el Pato Tobar, llega a la campaña de Andrés Padilla. ¿Esa decisión la toma él personal o el partido aún no ha tomado decisión de ir a apoyar un candidato a la alcaldía de Arauca, Manuel? Vea, Carlos, lo que está pasando. Las colectividades políticas dependemos de unos reglamentos, de unos direccionamientos, en este caso, del nivel nacional. El Partido Centro Democrático en la capital araucana o en el departamento de Arauca no ha tomado una decisión como partido de apoyar ni una ni otra candidatura. La decisión de Luis Emilio Tobar, a quien saludo, a quien aprecio y quiero demasiado, pues es una decisión de carácter personal. Hay otras personas del equipo de la campaña de Manuel Pérez que muy seguramente se van a adherir a esa campaña del doctor Andrés Padilla, pero también hay otras personas, como lo hablé en el día de ayer, que ya están haciendo acercamientos pues para otra campaña. Entonces son decisiones de carácter individual de personas que no están aspirando, Carlos, ¿sí? Que no son candidatos, que no son directivos siquiera del Partido Centro Democrático en el departamento de Arauca, sino que simplemente en su individualidad como persona han tomado una decisión y están apoyando, como lo dijo Luis Emilio, no a partidos políticos, sino a seres humanos.
En el caso mío, me mandó el mensaje a través de una entrevista donde me dice: yo apoyo a Manuel Pérez, no solamente por el tema del partido, sino porque es mi amigo. Igual él está apoyando a Andrés Padilla, como públicamente lo dijo, no como partido político, sino como él, Luis Emilio Tobar, el Pato Tobar. Entonces son decisiones de carácter personal, más no de partido. Bueno, son las 7 en punto, hemos llegado al final de la entrevista con Manuel Pérez. Doctor Manuel, en el transcurso de estos días también lo vamos a volver a tener porque quedan otros temas y ya entraríamos en materia, como dice, con los 5 ejes o 6 ejes fundamentales que tiene Manuel Pérez como candidato a la gobernación de Arauca. Carlos, yo le quiero decir a usted, bueno, primero que todo, muchas gracias por recibirme aquí en su emisora. Y lo segundo que le quiero decir a todos los araucanos es lo siguiente. Todos somos convencidos de que el departamento está estancado en la parte económica. Todos somos convencidos que tal vez como nunca en 20 o 30 años hay una desesperanza por lo que está sucediendo en Arauca. Una Arauca secuestrada por unas guerrillas que no quieren apoyar ese ramo de olivo que le ha enviado un gobierno. ¿Qué les quiero yo decir a todos los habitantes del departamento de Arauca? Tenemos 2 meses para conocer unas propuestas, pero yo aprovecho para decirle a todos los habitantes del departamento de Arauca que Manuel Pérez les dice que es un candidato que no tiene vínculos con la guerrilla, que no va a tener compromisos con la guerrilla y que no está siendo respaldado por la guerrilla, que va a tener independencia y libertad para poder delegar personas en los cargos y sobre todo va a tener la libertad y la independencia solamente sujeto a unas decisiones políticas y administrativas de ejecutar un presupuesto. Yo quiero que esos araucanos que hoy me escuchan y que no me conocen entiendan que Manuel Pérez es una persona independiente que va a llegar a gobernar un departamento sin presiones, que va a llegar a gobernar un departamento tratando de hacerlo de la mejor manera posible, porque no soy un santo, yo soy un ser humano, pero que si algo les puedo decir a todos los araucanos es que va a ser un gobernador Manuel Pérez y un gobierno de cero vínculos con los grupos armados ilegales que son los que no han dejado progresar este departamento. Yo quiero que la gente vote a conciencia, que me den la oportunidad de conocerme a través de estos 2 meses, pero que entiendan, y una vez más lo repito, soy un candidato independiente que va a llegar a gobernar con la libertad total y no con la coacción de los grupos que me harían en campaña, porque soy una persona que le puedo decir a todos los araucanos que no voy hacer negociaciones por debajo de la mesa con la guerrilla para después llegar a entregar una administración. Muchísimas gracias al doctor Manuel Pérez Rueda, candidato a la gobernación del departamento de Arauca. Como lo dije, lo vamos a tener en los próximos días, como a todos los candidatos, para hablar los temas principales. Faltan otros temas como inversión social, el IDEAR, educación, bueno, varios temas que le ayudaría o que la comunidad quiere conocer, también la parte de cultura, de turismo, bueno, muchos temas que hacen falta por desarrollar con varios candidatos a la gobernación del departamento y también a la alcaldía. Manuel, muchas gracias y de verdad pues desearle éxito en su campaña política como gobernador, pero antes que esto, para despedir, es el comunicado que hay, ya lo conoce el de Saravena, que hay unos candidatos, entre ellos está el del Centro Democrático, que dice que no hay garantías para continuar la campaña política en Saravena. Y para finalizar, es que me acabaron de escribir, ¿usted siente temor en este momento en su campaña de ir a algunos sitios? Porque es que el comandante de la octava división dijo que si necesitaban los candidatos ir a cualquier sitio, que él estaba dispuesto a prestar sus hombres para que le brinden la seguridad. Pues yo creo que ese comandante, no conozco el comunicado de los candidatos a la alcaldía de Arauca. De Saravena. ¿Sí? De Saravena, perdón, no lo conozco. Pero muy seguramente si lo firmaron en la mayoría es porque no hay garantías. Carlos, aquí ha habido una cantidad de coacciones y acá hay una cantidad de imposiciones que se vienen presentando en el departamento. Pero lo bueno es que la gente ya sabe. Lo bueno es que la gente sabe cómo han sacado a posibles candidatos, y si ellos lo están denunciando es porque tienen hoy en día el valor civil y se mamaron, se cansaron, de verdad que los estén jodiendo. Yo sí, no lo conozco, pero voy a tratar de buscarlo y muy seguramente voy a respaldar ese comunicado. Y le digo al señor comandante de la octava división, general Fabio Leonardo Caro. Hoy le mando un mensaje al general Cano, que creo que hoy vamos a radicar un documento para que nos haga acompañamiento no solamente a Saravena,
sino que nos haga acompañamiento a Fortul, que yo creo que conmigo se encartó. Y le voy a decir a mi general con todo respeto, porque tengo el profundo afecto, admiración y respeto por la fuerza pública. Allá me va a tener jodiendo lo general, diciéndole yo quiero ir a Botalón, yo quiero ir al Campín, yo quiero ir a Arauquita, de verdad, para que la gente lo conozca a uno y uno poder traer y retroalimentarse de esas necesidades que tiene la gente. De acá salgo, Carlos, a buscar esa ayuda en la Brigada 18 para que me conecten con el general Caro y poderle decir que necesito el acompañamiento de la fuerza pública. Pero no solamente en campaña, Carlos. Yo quiero que la fuerza pública acompañe cada acto de gobierno de Manuel Pérez, porque he sido una persona institucional y quiero reforzar esa institucionalidad a través de esa sinergia que vaya a haber entre un gobierno de Manuel Pérez y unas fuerzas públicas que tanto amo y tanto quiero. Entonces ya salgo de aquí para la brigada, para que me cuenten a ver cómo es la vuelta, dónde tengo que ir, cómo es la vaina, para que me ayuden, para que me acompañen, para que me, si es que es posible, que nos den el apoyo helicoportado, bueno, que yo sé, transporte aéreo. Hermano, nosotros queremos tener las garantías que tienen otros candidatos, Carlos, que van y lanzan la campaña desde la Esmeralda. Vaya a ver si yo puedo ir a la Esmeralda, o vaya a ver si yo puedo ir a Botalón siquiera. No puedo, y yo quiero tener esas garantías, y ya se lo comunicamos a la MOE, y ya se lo comunicamos a la presidencia, para que le digan a los helenos a ver si es que nos van a matar o qué van a hacer con nosotros. Ese es un documento que ya se envió a los países garantes que están hoy en día en el proceso, y que queremos es que nos den libertad y que nos den la posibilidad de hacer nuestro proselitismo político como lo hacen otros candidatos. O sea, no pueden haber sitios vedados para unos partidos políticos y para otros no. O sea, Centro Democrático, en este caso particular de quien les habla, no es un partido delincuente, es un partido legalmente constituido, pero que debe tener las mismas garantías que tienen otros partidos para poder ejercer su proselitismo político. Entonces, muchas gracias, Carlos, no conocía de esa situación, y ya me voy para el ejército a decirles, bueno, yo necesito que me acompañen. Si ustedes hicieron ese anuncio, yo tengo unas limitaciones de tránsito, y la verdad lo que quiero es poder yo llegar a cada rincón del departamento de Arauca. Espérame y le cuento lo siguiente, Carlos. Yo voy a estar en Saravena. Y entonces a mí me dicen, no diga cuándo, no, esa vaina se termina filtrando. Mire, hermano, a mí me toca irme el miércoles en la noche para Bogotá, subirme el jueves para Saravena en avión. O sea, me voy el miércoles en la noche para Bogotá en avión. Me voy el jueves en la mañana para Saravena. Después me toca regresarme de Saravena para Bogotá, y luego voy a irme a Yopal para que me recoja la gente en Yopal. O sea, ¿usted cree que eso es democrático? No es democrático. Pudiendo yo salir desde acá, de la ciudad capital, irme por la Antioqueña, que es lo que yo quiero ver de manera personal esa vía, ¿sí? Y decir, pues, nosotros apenas lleguemos a una gobernación, hay que invertirle esta vía porque definitivamente lo necesita. No, yo no tengo las garantías y me toca hacer semejante trayecto, y qué alegría yo poder no tener que pasar por esos peripios, pero sí poder hacer la campaña como hoy en día lo están haciendo otros candidatos, que van felices y orondos por todo el departamento y nadie les dice nada. Hombre, ¿y es que qué pasa ahí? ¿Hay respaldo? Entonces, para unos la guerrilla somos malos, pero para otros no. Y yo creo que eso es lo que hay que aclarar en ese departamento, Carlos. Eso es lo que tiene que cambiar en el departamento de Arauca. Y nosotros le estamos apuntando esa vaina, pero de verdad que le agradezco dos cosas. Uno, el espacio que usted me brinda, y dos, esa noticia tan buena, porque ya me voy para el ejército para ver cómo es que nos van a ayudar a nosotros para poder, en igualdad de condiciones, ejercer un derecho democrático que es el de ser elegido. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. Eso lo dijo el comandante de la 8ª División, el general Fabio Leonardo Caro, allí en el Comité de Seguimiento Electoral que hubo departamental en Arauca, que le va a garantizar la seguridad al candidato que la solicite para que llegue a los diferentes rincones del departamento de Arauca. 7 y 9 minutos, vamos.